está sin comunicaciones. Estoy aquí, Rin. ¿Tienes noticias? Apolo funciona con protocolos de Weyland-Yutani. ¿Qué? Sixus se vendió. Ricardo, Apolo se niega a detenerse. Dice que hay un problema con el reactor. Tú eres de la compañía. Dile que te importa una mierda y que haga lo que le dices. Lo siento, Ricardo, pero yo no pinto nada. Ni yo, ni Samuels, ni Taylor, nada. Si importáramos algo, Apolo no estaría tan decidido a hacer que nos maten. Pasando algo raro. Los sintéticos están escacharrados, así que me busqué gente para que me echara una mano. Mandé a uno de ellos a la sala de manufacturas, pero no ha vuelto a salir. Todas las puertas están cerradas y está claro que no cabe por los conductos de ventilación. No sabemos qué hacer. No me parece bien seguir trabajando sin encontrarlo, pero no podemos buscarlo. Nuestro turno acaba ya. Informaré del incidente a Waits y a los mariscales.
diríjanse al reactor. Los intereses corporativos deben ser protegidos en todo momento. Siempre hay alguien para apoyarle, para ayudarle a cada paso del camino.
de Sebastopol. Pienso atraparle. Podría hacer mucho daño. ¿Has estado alguna vez en el reactor? Nunca tuve ese placer. Yo hice unas prácticas en uno. Hace siglos de eso. Estaba de espaldas a mí, caminando por un pasillo como la cosa más natural del mundo. Yo me escondí, pero cuando miré, ya no estaba. Creo que se metió en el suelo o en el techo. Sebastopol es un amasijo de conductos y salas abandonadas que llevan años sin pisarse. Podría estar en cualquier lado. Esa cosa debe de ser lo que los mariscales querían encontrar. Alguien debería haberme informado de esto, Corto. Thank you.
Estoy encima del núcleo del reactor, Ricardo. ¿Has visto algo? Nada. Veo unos androides, algunos sistemas de control del núcleo, lo típico. Voy a tener que explorar la parte de abajo. Debería de haber un ascensor por alguna parte. Dios, no. Ricardo, están todos aquí. ¿Quién? Todos los desaparecidos, todo el mundo. Están atrapados en una especie de nido. Hay huevos, es como una granja. Mierda, lárgate ahora mismo. Vamos. Usaré esos conductos para restablecer la corriente a la plataforma. Thank you.
Ricardo, puedo destruir el nido. Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor. Destruiría toda esta parte. No digo que no lo hagas, Rip. Solo digo que no me gustaría que murieras. Esto es lo que va a ocurrir. Hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el exceso a los condensadores locales de cada torre. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. Que te agarres bien a lo que puedas. Thank you.
Ricardo, estoy a punto de destruir el nido. Agárrate bien. Biológico fijada en Omega. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. Mierda. Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. Por favor. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. ¡Vamos! La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. A mí, caminando por un pasillo como la cosa más natural del mundo. Yo me escondí, pero cuando miré, ya no estaba. Creo que se metió en el suelo o en el techo. Sebastopol es un amasijo de conductos y salas abandonadas que llevan años sin pisarse. Podría estar en cualquier lado. Esa cosa debe de ser lo que los mariscales querían encontrar. Alguien debería haberme informado de esto, Corto. Tránsito con destino a la torre de medicina. La interrupción de nuestros servicios.